Miss Vane. Sí, buenos días, Miss. ¡Oh, qué bien! Perfecto. Entonces no voy a tener problema con mis chicos. ¿Sí me escucha? Sí, el audio está claro, no hay ningún problema con el audio. Yo le escucho y me imagino que Ya. usted me escucha también. Sí, perfecto. Miss, tengo una pregunta. Ahí, Erika Zavala, Máximo Andrade, Amelia Bodnisa son estudiantes míos de segundo, ¿verdad? Claro, tienen que ser, porque los únicos que Ok. tienen el link son los niños de segundo. Solo ellos tienen el link. Entonces, Perfecto. de Yo todo ya el que intente estoy aquí. ingresar, dele paso a todos. O sea, a medida que van entrando, vaya dándole paso a todos, porque todos, o sea, solo ellos tienen el link. Ok, Pero si se perfecto. portan bien, estén tranquilos. Muchas gracias, Mi, muchas gracias. Y los chiquitos sí se portan bien, para que los papás estén ahí pendientes y todo, así que sí le ayuda. Muchas gracias, Miss. No hay de qué. No busques que tu papá te mande a Okay. Good morning. Good morning, Miss. Good morning, Carla. Good Okay, so. morning, Miss. Good morning. In 2 minutes, we are going to start our class, okay? En 2 minutos comenzamos nuestra clase. The students are joining. Ok, los chicos se están uniendo a nuestra clase. Vamos a esperar un poquito. Hi, baby. Okay, 2 minutes more. One minute more and Okay, 1 minute more, and after we are going to start our class, okay? Okay, so, hi guys, how are you? Hi. Okay, so, we are going to start our first class, okay? And I'm gonna give you some instructions, okay? Les voy a dar pequeñas instrucciones, okay, that we have to accomplish during our class. Que ustedes van a tener que cumplir durante las clases que vamos a tener cada semana. Okay, so,
first, you have to turn off your microphone. ¿Ok? Primero, tienen que apagar sus micrófonos. ¿Ok? Because when I am speaking or when I am explaining something, you try to hear. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque cuando yo explique algo, ustedes van a poder escuchar mejor, ¿ok? Y vamos a poder aprender, ¿ok? So, turn off your microphone, ¿ok? Ok, good. Now, I'm going to know you more about, okay, what is your name, how are you today, okay? Lo primero que vamos a hacer, chicos, es conocernos, okay? Maybe it's the first time that I present, okay? Es la primera vez que yo me estoy viendo con ustedes y me siento muy contenta. I feel so happy, muy feliz, okay? Okay. Maybe. Okay, si tienen a sus papitos al lado, recuerden tener sus nombres. And I'm going to give you other instructions, okay? Now I'm going to share my screen. Voy a compartir mi pantalla, okay? Para que ustedes puedan saber cómo van a ser nuestras clases el día de hoy. ¿Están bien? How are you today? Good? Happy? Or no? Okay. So, when I'm going to ask something, I turn on your microphone. Cuando yo les vaya a preguntar algo, yo voy a activar sus micrófonos y ustedes tienen que estar pay attention, okay? Porque voy a empezar a preguntar mucho, ¿ok? You have to listen and pay attention during the class, ¿ok? Ok. Good. I'm going to share my screen, ¿ok? Okay, first of all, welcome to our English class. Give an applause, okay? I'm so happy to see you again. This is our first class. First, you have to write in the chat box, this word, present, present, okay? With your name, please, go, write in the chat box, present. Okay. Dylan, Mia, Giovanna, okay, present, okay? Go. Vamos a escribir en el chat del grupo. Van a escribir present, ¿ok? Si sus nombres no corresponden al nombre que tienen en Zoom, si los papitos están al lado de ellos, coloquen present y el nombre de los niños para poder relacionarme con ellos más directamente, ¿ok? ¿Ok? Emily, Aidan, Rihanna, Diego, ¿ok? José, Antepara, good. Jeremy Tapia, Dante Govea, Máximo Andrade, good, present, okay. Máximo Andrade, okay.
Maybe we are. Okay. Erika Zavala, Nashla Cárdenas. Okay, present. Good. Okay. Every class you have, the first things that you have to do is write present, okay? Eso es lo primero que nosotros vamos a hacer cada que nos conectemos a la clase de inglés, escribir present, okay? Eso es constancia de su asistencia, okay? Pablo Soriano, good. Okay, so. Now, we are going to listen to music, okay? Joaquín is joining. Okay, Joaquín Torres, welcome to our class. You have to, okay, está conectándose. Okay. Joaquín Torres. Hi. Hi. Hi, baby. Okay, tú tienes que escribir en el chat del grupo de Zoom present, okay? You have to write present. Okay. And turn off your microphone. Tienes que apagar tu micrófono, ¿ok? Cuando yo te pregunte algo, yo lo voy a activar y tú puedes hablar. Ready? Okay. 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 Estamos listos. We are ready. Now we are going to listen a music. Yes. First, you have to listen and watch the gestures, ¿ok? ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes van a escuchar la música y tratar de hacer los movimientos que ven en el video. ¿Ready? ¿Estamos listos? ¿Yes or no? Yes. Ok. Listen. No se escucha. Ok. ¿Logran escuchar? ¿No? No. No, ok. No se escucha. Ok, no se escucha. Voy a tratar de nuevo, ok? I'm going to try again. Okay, me indican, okay, chicos. Si no escuchan, me dicen. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? ¿Ahí se escuchan, chicos? ¿Sí? Sí. Yes. Okay, continue. I'm good. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm tired, I'm hungry, I'm not so good,
I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. Hello, 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 how are you? 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 Good. Okay. Dylan Arellano. Okay. Sorry. Maybe the name is... Okay, Máximo Andrade. Hi, Máximo. Nice to meet you. Hi. Do you like the song? ¿Te gustó la música? Yes. Yes or no? Okay, look at me. Trata de mirarme. Okay? And follow my hands, okay? Trata de seguir mis manos, okay? ¿Te gustó la música? Yes. Okay, or no? Yes. Okay, good. Amelia Botniza. ¿Te gustó la música? Do you like the song? Yes or no? Yes. Okay, Rihanna. Do you like the song? Yes or no? Sí, me gustó. Okay, thank you. José Antepara. Do you like the song? Yes or no? Yes, yes. Yes, okay. Now we are going to review some sentences or some words about the video. Okay, vamos a recordar un poquito qué es lo que nosotros vimos en el video. Okay, voy a preguntar, voy a desactivar los micrófonos a las personas que les voy a preguntar y me gustaría que puedan contestar qué palabra o qué oración ustedes recuerdan del video. Okay, ready? Okay, Telmo Contreras. What do you Hello. Hello. Okay, Telmo. Did you remember some about the video? ¿Te acuerdas algo del video? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué recuerdas? ¿Qué escuchaste? El saludo. Ajá, good, greeting, saludo, ok. El hello. Ok, thank you, Telmo, thank you. Rihanna. How are you? Hello. ¿Qué más escuchaste en el video? Escuché. Hello. Hello. Okay, good. Si alguien quiere participar, puede levantar la mano y yo le desactivo el micrófono y pueden hablar. Okay, Dante. Dante Palacios. Okay, Dante. What did you remember in the video? ¿Qué te acuerdas del video? Hello. 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 Okay, thank you, Dante. Sofía Andrade. What did you remember about the video? ¿Qué te acuerdas del video? ¿Qué frase o palabra escuchaste en el video que te gustó? ¿Qué? Papi, ven. Hoy no necesito tu work. Hello, how are you? Ok, vamos a ver.
Aidan Andrade. Good. Aidan, what did you remember in the video? A ver. I'm wonderful. Okay, good. Excellent. Good job, Aidan. Okay. Thank you. Ah, sorry. Aidan. Okay. Mia. Hey, hello. Hello. Okay, good. Raúl Moreira. Hello. Scarlett, es Scarlett. Ah, lo que pasa es que no pude conectar. Ok. Sí, lo siento. Scarlett Moreira. Diga, presente. Present. Ok, what did you remember in the video? ¿Qué te acuerdas del video, de lo que escuchaste? Hello. Hello, ok. Thank you. Thank you for all your answers, ok. Vamos a repasar un poquito de lo que vimos en el video. Es algo muy sencillo y ustedes ya lo conocen, ya lo saben. Because you are very intelligent, ok. Hello, how are you? I'm great. I'm wonderful today, okay? That are all the phrases that we can hear in the video, okay? Esas son algunas de las frases que pudimos escuchar en el video. Now, I'm going to present, okay, after this warm-up, I would like to know more about you, okay? Okay, this is me. My name is Miss Jocelyn. I'm 28 years old and my favorite color is red. Okay, ahora me gustaría conocerlos a ustedes un poquito. Okay, yo soy nueva. I'm new in this college. Okay, and maybe I don't know all of you. Okay, so, cuando yo les pregunté, ¿ustedes qué van a contestar? Your name, how old are you? ¿Cuántos años tienen ustedes? And what is your favorite color? Okay. So, I'm going to start. Maximiliano Barros. Okay. Maximiliano, nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Good, excellent. How old are you? ¿Cuántos años tienes tú? Six. Okay. What is your favorite color? Blue. Good. Okay. If you want to participate, you raise your hand. Okay. Aidan Andrade. Okay, Aidan, nice to meet you. How old are you? ¿Cuántos años tienes, Aidan? Okay, good. What is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Green. Okay, green. Thank you, Aidan. Okay. What else? Okay. Rihanna, nice to meet you. How old are you? ¿Cuántos años tienes tú? Six. Good. What is your favorite color? Purple. Purple? Green. Green or purple? Purple. Good, purple. Excellent, Rihanna. Congratulations. Okay. Camila. My name is Camila Torres. Okay. How old are you? ¿Cuántos años tienes tú? Five. What is your favorite color? Purple. Purple. Okay, thank you, Camila. Congratulations. Jeremy? Yes. Okay. Jeremy, how old are you? ¿Cuántos años tienes tú? Okay, what is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito?
Yellow. Okay, yellow. Good. Thank you, Jeremy. Congratulations. Gisela Cornejo. Gisela, nice to meet you. How old are you? ¿Cuántos años tienes tú? Six. Okay, six. Good. What is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Pink. Pink. Good. Thank you. Happy face, Gisela. Okay, happy face. Una carita feliz. Okay, now. Thank you for all for your attendance, for your assistance in our first class. Gracias, chicos. Quizás no pude participar con todos, okay? But I feel so happy for this opportunity that I have to teach you, okay? Me siento muy feliz de conocerlos y vamos a aprender mucho, que es lo más importante, okay? Ahora es tiempo de que si ustedes tienen preguntas, si han podido practicar en la plataforma, si han tenido problemas en la plataforma, pueden decirlo, ¿ya? Tenemos todavía unos 6 minutitos y trataré de ayudarlo. Caso contrario, usted podrían escribirlo en el chat del grupo, yo leeré sus preguntas. Y posteriormente pues, procederé a contestar, ¿ok? Si están los papitos al lado de los bebés, es el tiempo de ustedes, ¿ya? Sí, sí. Ok, ¿tienen preguntas? Ayúdenme. Yo estoy aquí para poder contestarlas, ¿sí? A mí me falta. ¿Qué te falta? A ver. A mí me falta. Tú no me no. Miss, tú no me nombraste. Fernando Decker. Miss, tú no me nombraste. ¿No te nombré? Oh, so sorry. Ok, lo siento. How old are you? ¿Cuántos años tienes tú? Six. Ok, what is your favorite color? Yellow. Yellow, ok, thank you. Thank you, Fernando. Okay. A mí no me pregunto. Ok, sí, sí, baby, lo siento, so sorry, ok. No me di cuenta, lo siento, perdón, pero vamos a tener más clases y siempre, siempre es importante que nos comuniquemos de esa manera, ok. Yo estaré pendiente. Se me hace más fácil ver que ustedes están levantando la mano y para poder yo accederles el micrófono, ¿ok? Entonces, la próxima clase va a estar mucho mejor. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué es lo que teníamos que hacer, ¿ok? Estoy revisando un poquito las preguntas que me dejaron en el chat box. Ok, dígame. A mí tampoco me ha preguntado. No te he preguntado. Lía, a mí tampoco. José. Ok, vamos a hacer algo. Yo voy a nombrarlos a todos. Hey, voy a nombrarlos a todos para saber que están ustedes. Sí, no me tomó. ¿No te tomé? Ok, entonces vamos a hacer algo. Ustedes lo van a dibujar el número en una hoja de cuántos años tienen ustedes. Y lo van a pintar con su color favorito. Y la próxima clase... Todos vamos a enseñar nuestro número con el color favorito, ¿ok? Sí. Ok, listo. Entonces nos vemos la próxima semana. Papitos, ustedes me están preguntando en cuanto a los deberes de la plataforma. Recordemos que las primeras semanas son de diagnóstico y esa primera semana era para que los niños y ustedes se familiaricen con los deberes y la plataforma, ¿ok? Ahí las actividades, he buscado las más productivas, tienen calidad y una manera fácil para que yo pueda verificar que sus niños están trabajando.
practiquen las dos primeras semanas que están habilitadas, e incluso la primera semana de junio también. Practiquen las tres hasta que se familiaricen con la plataforma. Las actividades que ustedes tienen ahí son de listening and speaking, ¿ok? Hay dos habilidades que tienen ahí. Los niños van a escuchar, ¿ok? Van a escuchar, y hay una asignación que es de speaking, que tienen que grabar el primer video que les muestra la plataforma, ¿ok? Vamos a expandir un poquito más de esto. Cualquier duda que ustedes tengan, pueden conectarse directamente con la tutora de los niños, que yo les voy a poder ayudar. O en caso contrario, si ustedes ven de una manera más directa, está la plataforma, pueden enviar un mensaje, ¿ok? Y de esa manera nos vamos a comunicar un poco más directo. ¿Listo? ¿Estamos bien, papitos? ¿Todo bien? ¿Preguntas? En cuanto al link, ¿ok? Sí voy a pedir disculpas porque tuve que cambiar el link debido a un, parece que el link de tantas veces que se usó, o sea, yo me preparo con días de anticipación para que no haya ningún problema con ustedes, parece que de tanto uso el link tuvo problemas y quería evitarlo eso el día de hoy con ustedes. Por eso decidí cambiar el link, es el mismo link que está en la plataforma, los que manejan Zoom saben que es un link recurrente que en cualquier momento ustedes se pueden conectar, no está agendado. En cualquier momento ustedes se pueden conectar y de esa manera no vamos a tener problemas. ¿Ok? ¿Otras preguntas que puedo ayudarles? Tenemos todavía un minutito. ¿Tienen algún deber para esta semana que entregar en la plataforma? Bueno, de hecho, las asignaciones que tienen durante el mes de junio ya se empieza a contabilizar. ¿Ok? Y en cuanto al cumplimiento, obviamente que los niños tienen que familiarizarse con la plataforma, llegará un momento en que yo tenga que ver cómo ellos están trabajando en la plataforma, ¿ok? Ustedes realicen las actividades, es lo más recomendable. Habrán actividades que quizás no se contabilicen, pero obviamente que todo eso va a ser comunicado e informado mediante su tutora. Como les explico, si ustedes ya desean una pregunta más directa, pueden hacerlo por medio de la plataforma. ¿Okay? El link con el que se conectaron hoy día es el mismo link con el que vamos a trabajar. Otra cosa, Brianna, gracias. Si ustedes desean tener un cuaderno aparte, ¿okay? Sería genial, así nuestras actividades van a ser más dinámicas. Por hoy día es todo. Muchas gracias por la asistencia, gracias chicos, felicitaciones por sus uniformes. A los que no, también se los ven muy guapos, siempre tienen que estar así bien guapos. No importa si no tienen uniforme, ¿ok? Los que tienen...